Según el estudio realizado, el uso de las redes sociales es lo que más utilizan los jóvenes, estando en primer lugar Facebook con un 94% de los consultados. Nos dimos cuenta de que el 80% de los jóvenes tiene acceso a internet a través de su celular y a través de un wifi, ¿verdad? En la parte educativa, la investigación nos indica que no simplemente por tener acceso quiere decir que los jóvenes lo usan de manera correcta o lo usan de manera responsable, sino... Para los investigadores, el uso correcto del internet es importante y parte de esta responsabilidad la tienen los facilitadores de conocimientos dentro de los centros educativos u universidades. A algunos les preocupa los riesgos que tienen el uso excesivo de las redes sociales en los jóvenes. Preocupante porque es un riesgo y uno de los riesgos mayores es que conozcan extraños que puedan causarles un daño pues, posterior a los niños, a los jóvenes incluso. El uso de las redes sociales utilizan muchísimo y tiene un promedio de participar en 3 redes diferentes. Sin embargo, cuando nosotros analizamos cuáles son sus capacidades y destrezas para utilizar la información disponible, información académica que está disponible en la internet, ahí sí encontramos una brecha bastante grande en términos de capacidades de búsqueda de información valiosa. Un gran porcentaje de encuestados indicó que tienen más de 300 amigos en Facebook y 5 de cada 10 jóvenes afirmaron que han establecido una comunicación con extraños. Los expertos sugieren que los jóvenes tengan conocimientos o reciban capacitaciones sobre el uso correcto del internet. Margin Pozo, Notivoz.